Buenas, mi nombre es Yuro Abrip y esto es TF. A ver, tuve un problemita recién, me crashó el juego, tuve que arrancar de vuelta la grabación. Esperemos no estar en un punto de control más adelante. Parecería una mierda. No, estoy un punto de... uno más adelante. Cargar. No jodas. Bueno, simplemente me escapé por ahí. Di un par de vueltas. Ah. ¿No puedo volver atrás? No, no puedo volver atrás. Me cago en... bueno. Simplemente me había escapado de donde estaba con mi nuevo amigo. Pero no... me sigue crashando el juego. Bueno. Me da bronca porque yo venía jugando bien. Y no puedo mostrarles los que pasó en aquella parte donde... Bueno, se me crashó porque aquel tiene que moverse para acá, hablarle a este y se van juntos. Así que vamos a intentar. No quería hacerlo así, pero ya me molestó el nivel. Ach. Yeah.
sido una buena decisión. No voy a echar de menos este lugar. ¡Bueno! ¡Escapé! Lástima, no les puedo mostrar cómo escapé. Después por ahí lo grabo el pedacito que falta. Continuar. Me gustaría saber si este programa me va diciendo cuánto voy grabando. Es nuevo. 5 minutos 57. 5 noches después. En este cofre es donde guardo mis suministros. Debería prepararme antes de salir. Genial. No hay nada. Si encuentro algo que quiera guardar, puedo dejarlo aquí. Ahora mismo, lo único que hay aquí es polvo. ¿Cuánto tiempo llevo fuera? A ver, ¿qué pasa con Garrett? ¿Qué pasa, Garrett? Un pajarillo con un paquetito. Head back, Alley. No me deja leer. Bien, ahora aparece la luz misteriosa. Y tenemos que ir a hablar con Vaso. Sí, al mercado de piedra. Ah, bueno, nos robamos el anillo. Se me crashó el juego. El programa no guardó lo que grabé. Igual fue un pedacito, fueron 2 minutos. Ya me lo han dicho así, muchas veces. Nada cambia de manos en esta ciudad sin que Vaso se entere. Él dice que es Don. En un trabajo de mi vida no puedo estar más de acuerdo. Hizo muy bien, señora. ¿Quién dejó una cartera acá? Todavía no me acostumbro. Baja. Veamos qué nos dice Vaso. Sí. Ahí está Vaso. Vamos. Alguien quiere conocerte. ¿Por qué a mí? ¿Por tu tonante alegre? ¿Tu atractiva conversación? No sé.
Es el tipo al que le robaste. No estaba muerto. Ah, para el que robé. ¿Quién es? Se trata de el único que planta cara a los desmanes del balón contra gente como tú. Bueno, yo, entonces. Habla con mucho sentido común, algo muy raro. ¿Quién es? Está ahí abajo ayudando a los desgraciados que han pillado la tele. Es bueno ver a alguien que predica con el ejemplo. Y, intenta no ser muy como tú. Necesitamos esto. Parece un templario. Vaso, ¿qué hace, chabón? ¿Todo bien? Me alegra mucho que vinieras, Casio. A mí también me alegra venir. Con lo poco que tengo, sí. Entonces tienes mi atención, al menos de momento. Bien. Me mueve la plata. De ser un solitario. Ajá. ¿De verdad crees que esto no tiene que ver contigo? A mí me va bien. ¿Por cuánto tiempo? ¡Cara, que me caigo! También este ciudad. ¡Oh! ¿Qué le pasa? Caíste, Garrett. ¿Estás bien? Lo estoy. ¿Qué necesitas de mí? Preciso un libro. Es el único de los de su clase. Me han dicho que se encuentra escondido en algún lugar de la Casa de las Flores. Ese burdel está atareado día y noche con los ricos y famosos. La discreción es la clave. Normalmente no me gusta robar, pero en tiempos como estos, un político robando por intermediario. ¿Como en Argentina? Tanto como un ladrón que roba por una buena causa. Interesante. Te traeré ese libro. Bien. Ayudarás a conseguir que haya un futuro mejor para todos. Recordaré eso. Bien, vamos a robarnos un libro ahora. Trajimos un anillo. La Casa de las Flores. Nunca he estado allí. ¡Oh, diablo! Encuentra a Erin en el barrio del sur. A ver cuánto vamos. 15 minutos. Vamos a buscar a Erin y cortamos el video. Ya no reconozco estas calles. Nunca han sido amables. La garra. Oh, estúpidos guardias. No, señor.
comandante Lara. Una pena. El capitán Durham siempre decía que te unieras a él. Dandy Durham, un rebajo, una artillera, un poco de... Tienes el sueño. Interesante. Es posible que hayas oído a alguien. Pero... no. bueno, a ver, vamos a buscar a Erin. Que al parecer es una muchacha que trabajó en... la Casa de las Rosas. Hay un viejo molino en la ribera. Erin solía llamarlo. Debería ir a echar un vistazo adentro. Tengo que seguir caminando. ¿Cuántos vamos? Bueno, vamos a dejar por acá. Yendo a lo de Erin. Bueno, nada, no somos nada, me gusta comentar, compartir. Veremos si lo subimos los videos más seguidos y empecemos nuevos videos. Así que nos vemos en la próxima.